Hola, buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 9 de octubre. Son las 17:31, estamos justo encima de la campana de cierre y la sesión europea pues va a terminar con subidas moderadas. Lejos de máximos del día, como vemos en el DAX, por ejemplo, han sido exactamente 12.168 y ahora estamos en 12.077, en el IBEX 9.025, ahora estamos en 8.977, pero con subidas apreciables. Llama la atención en divisas que la libra se ha mantenido plana pese a la expectativa cada vez mayor de que se llegue un Brexit sin acuerdo, porque Johnson está otra vez volviendo a las andadas. Hoy Juncker le ha dicho claramente que estaba jugando con fuego, pero da la sensación que él se siente con el respaldo de Trump, espera un gran acuerdo si sale por las malas de Europa y esto parece que le da optimismo. Ya veremos quién se lleva el gato al agua. De momento, como decía, la libra no se ha activado, pero sí se ha activado o se ha desactivado, mejor dicho, el yen como valor refugio. Cae 0,59% contra el euro. Y cae 0,42% frente al dólar. También los bonos se han desactivado como valor refugio. Y dicen los expertos que además de porque se ha desactivado esto un poco, también están bajando porque esta semana hay subastas muy fuertes en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Y los bonos, técnicamente hablando, estos días de gran lluvia de papel, pues antes de las subastas suelen tener bajadas normalmente, lo cual pues está magnificando un poco las cosas. En Estados Unidos pues se sigue con subidas bastante claras, el Dow Jones es el único que se queda un poquito atrás con 0,40%, aunque desde el punto de vista técnico pues las subidas no nos dan ni frío ni calor, porque como vemos la media de 200 queda lejos, pero también la zona de resistencias 2940-2950, que parece un nivel bastante fuerte. Antes de que se me olvide, no ha rebotado el DAX en la subida que ha tenido esta mañana en un nivel cualquiera. Ya hablábamos en días anteriores de esta zona. Ahí está. Estamos hablando de la media de 100 y de un nivel. A ver si lo comprimo un poquito. Ahí estaría, si se fijan, donde ha tenido bastante batalla toda esta zona desde aquí hasta aquí. Es un área de resistencia, pues, bastante significativa. Vamos a ver si pasa, desde luego, si pasa de ese máximo diario que tiene hoy, pasa esa media de 100, podría irse bastante más arriba. Si lo ponemos en gráfico de una hora, yo creo que vamos a verlo un poquito mejor. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor esta zona de picos de aquí, esta zona de picos de aquí e incluso esta de aquí de la izquierda. Es un nivel no tremendamente difícil de pasar, pero sí es significativo, vamos a tenerlo en cuenta. No le demos tampoco demasiadas vueltas, pero hay que anotarlo. Bueno, el mercado sigue totalmente obsesionado con las historias que llegan de la guerra comercial, cada día es una novedad. Ayer fue un día de agredirse los unos a los otros y una lluvia de bofetones que caían a derecha e izquierda. Francamente, ayer por la noche, yo creo que más de uno, entre ellos yo, ya pensábamos si ni siquiera se iban a presentar los chinos el jueves, porque se estaban diciendo de todo. De buena mañana empezábamos con más problemas. Vamos a poner el perfil del DAX en 5 minutos, como hacemos siempre. Vamos a quitar todas estas cosas. A ver si consigo aquí suprimir objetos. Bueno, entonces a primera hora abríamos con una relativa atonía bajista, porque se publicaba o se filtraba que los chinos, como represalia a lo que Estados Unidos hizo ayer de ponerles la prohibición de visados para determinados políticos chinos implicados en todo el lío este de sucesos con las minorías de musulmanes y demás, pues los chinos iban a hacer lo mismo con los americanos. Y lo decían de buena mañana y nos suponía pues este tramo de bajada.
decían que iban a impedir que políticos norteamericanos que se caracterizaran por un sesgo antichino, pues que no iban a poder entrar en China. Claro, todo esto nos hacía pensar que seguíamos exactamente igual que ayer, pero no ha sido así. Atención a este gran tramo de bajada que ha sido el decisivo en el día, porque luego ya lo único que ha hecho el DAX es dedicarse a brujulear un poco, a corregir y demás. Pero este tramo de subida que ha sido el clave ha aparecido cuando los chinos han filtrado que ellos no tienen ninguna no ven ninguna posibilidad de llegar a un gran acuerdo por el momento, que ellos no van a ceder en ninguna reforma clave. Eso ya se sabía, eso ya nos lo esperábamos, pero aportaba la novedad de que estaban dispuestos a firmar ya un mini acuerdo y le ponían cifras y todo. Trump se compromete a no subir más aranceles, es decir, no sube los del día 15, no sube los de diciembre, los que están previstos, que entren en vigor en esa fecha, y los chinos a cambio incrementan las compras de productos agrícolas. Y por ejemplo, han citado que estarían dispuestos a comprar, en lugar de 20 millones de toneladas de soja, 30 millones de toneladas de soja. Es evidente que es una cifra que han dicho por decir y que seguro que si los americanos les apretaran, ellos van a decir que sí. Es decir, los chinos han definido ya lo que venimos especulando desde hace muchísimo tiempo y que nos parecía lo más probable, posible mini acuerdo, yo compro productos agrícolas, tú me quitas aranceles. Y estamos a la espera de lo que diga Trump, porque los chinos ya es que sin reunirse ha salido por tantos sitios esta historia, hace cosa de veintitantos minutos. Este último tramito de subida de aquí ha venido porque ha aparecido en otro diario oficial chino, ya digo, hace cosa como de media hora, volviendo a repetir lo mismo, que la delegación china va a Estados Unidos sin ninguna esperanza de llegar a un gran acuerdo, pero que van a ofrecer a Estados Unidos un mini acuerdo, ellos lo llaman un acuerdo específico, concreto, o no sé cómo lo llaman exactamente la palabra que usan, pero el mini acuerdo. Y están dispuestos a ofrecer un mini acuerdo, yo compro más productos agrícolas, tú me paras los aranceles y según ellos pues ya se discutirá un acuerdo mayor, que más o menos el plazo de tiempo que tendría ese acuerdo mayor, no lo pone la prensa china, pero se lo digo yo, es cuando las ranas críen pelo. Bueno, entonces el mercado se ha ilusionado, ya no hay más que decir del día, todo ha estado en esta subida de aquí porque no se ha desmentido esta noticia en ningún momento, pues está esperando un poco a ver qué dice Trump. Porque Trump está callado, completamente callado, lo cual es muy extraño porque no para de poner tweets, ya se ha metido con los demócratas, hoy se ha metido con la Reserva Federal, en una sola línea les ha dicho que la Reserva Federal no tiene ni idea, pero que menos mal que él sí, y que la economía de Estados Unidos va muy bien gracias a él, a pesar de la Reserva Federal. Eso es lo que ha puesto en una frase, casi nada, ¿no? No le pidamos modales porque él ya sabemos cómo es. Es decir, que hoy tiene tiempo, ¿no? Está dándole stop a todo el mundo, a los demócratas les ha puesto ya 400 tweets, todos son noticias falsas, todos son corruptos, todos no sé qué, él es El Salvador y tal y cual. Lo típico. Pero de China no dice ni una palabra, lo cual es muy raro. Está claro que algo está negociando o tramando o no sabemos muy bien. Hay versiones para todos los gustos. Una dice que va a decir que sí, que les va a apretar más y que habrá mini acuerdo en breve, con lo cual pues podríamos esperar una subida bastante importante de los mercados. Yo creo que con un mini acuerdo tranquilamente esto se podría ir a esta zona de resistencias móviles que tenemos, que ahora está en 3.090. Es muy posible que lo hiciéramos bastante rápidamente. Pero hay otros que piensan que Trump es Trump y que no va a decir que sí porque quedaría como que él ha perdido la mano, como que los chinos son los que dirigen el cotarro, y que va a decir que no. Así que vamos a estar curados de espanto, perdón, y preparados para cualquier cosa, porque en este tipo de situaciones con él nunca se sabe. Y como ahora mismo salga Trump diciendo que rechaza el mini acuerdo, nos vamos a caer en vertical, que va a venir el vecino de abajo con el gráfico en la mano, perdón, pues diciendo que el gráfico ha cruzado el suelo, ¿no? Vamos a estar preparados para todo y francamente si tienen que tomar alguna posición, pues más vale que lo aplacen un poquito hasta ver qué pasa aquí, porque parece que si hay mini acuerdo la cosa va a ir bastante deprisa. Estos analistas que dicen que Trump podría decir que no,
Pues como argumentación dicen bueno, que él no quiere perder la mano, que tiene prevista una reunión con el presidente chino Xi para el mes que viene y que lo que podría hacer es decirles que no, montar un poco de barullo, volver a amenazarse los unos a los otros, que los chinos se vayan con un palmo de narices y el mes que viene, cuando hable con el presidente chino Xi, pues entonces decirle que sí, apretarle un poco más. Que en lugar de 30 millones de toneladas de soja, pues sean las que sean, y de carne de no sé qué y de no sé cuántas, y entonces pues salir como un héroe diciendo que bueno, que gracias a él los American First, los agricultores americanos y todo ese rollo demagógico que va contando él cada dos por tres. Evidentemente, esto se basa en que los aranceles que tienen que entrar en vigor el 15 de octubre no son los importantes, los que hacen daño de verdad, según los análisis de los expertos, son los que entran en vigor en diciembre, con lo cual tampoco pasaría nada porque entraran en vigor los de octubre. Esto es importante tenerlo en cuenta. El riesgo que corre Trump, que se le vaya la cosa de las manos y que las bolsas se caigan en vertical, que se ponga todo el mundo nerviosísimo y que al final le salga el tiro por la culata. No se puede descartar tampoco. Esas son las posibilidades que hay y pues es un poco lo que nos tenemos que atener. En medio de todo este gran ruido mediático con la guerra comercial, que esto en lugar de una crónica de economía, pues llevamos unos días que parece que sea una crónica de sucesos, pues nadie está escuchando al pobre Powell que va por ahí dando vueltas ayer en Denver y hoy. Pues no recuerdo dónde, estaba en algún sitio de Kansas, me parece, pues está diciendo ya 2 días consecutivos que están dispuestos a bajar más los tipos de interés si es necesario, los futuros sobre fondos federales lo descuentan al 83%, 25 puntos básicos en octubre, y también pues ayer hay que recordar que habló de una QE, lo que pasa es que se pasó una hora contando un rollo tremendo. Para convencernos a todos de que no era una QE, sino que era otra cosa. Yo me quedé medio dormido escuchándole y no me enteré mucho, pero parece que los otros analistas tampoco. Y en plan de pitorreo, pues hoy durante todo el día los analistas le están dando nombres, algunos la llaman la NQE, o sea, la no QE, otros la QE pe pequeñita, otros la QEL, QE Lite, yo qué sé, cada uno está inventando una palabra, pero sí es una QE. Pero el mercado pues no le está prestando mucha atención porque está completamente obsesionado con lo que pueda pasar con las negociaciones con China, que insisto, pueden dar giros inesperados, para bien o para mal, en cualquier momento. Hay otra corriente de pensamiento de analistas, hoy he visto algún artículo al respecto, y no es el primero que veo en los últimos días, que me parece interesante, y es que hay varios analistas que dicen que o la bolsa, si tiene que bajar, tiene que hacer en los próximos 15 días, porque ya a partir de finales de octubre entran en vigor pues varios factores que son importantes. El primero, pues la estacionalidad. Ya saben que quitado el año pasado, que fue catastrófico el último trimestre, lo normal es que en ese trimestre pues haya una estacionalidad relativamente favorable. También se van a activar las recompras pronto. Algún analista también decía hoy en algún artículo que mientras no caigan las medias de 200, la gente sabe perfectamente que esto no se va a ningún lado. Bueno, también hay bazas favorables ahí, ¿no? Pero todo va a depender de lo de la guerra comercial porque el mercado está muy visceral al respecto y no va a tener nada de paciencia. En sectores, pues tenemos que los sectores, evidentemente, como hay buenas noticias desde China, que China está ofreciendo ya claramente el mini acuerdo, pues los sectores más expuestos habitualmente a China, pues son los que mejor lo han hecho. Así, automoción sube 0,99% y otro sector muy expuesto, como son las tecnológicas, pues ganan 1,25% por este motivo. Sin embargo, pues algunas defensivas no han estado tan bien. Hoy hay mayor o menor, mejor dicho, menor aversión al riesgo. Pues algunas defensivas, como las utilities, pues han bajado 0,11%. El motivo por el cual el Dow Jones lo está haciendo peor, está subiendo menos de la mitad que los demás, pues lo vamos a ver enseguida en cuanto les ponga aquí la tabla. Ahí está el problema del Dow Jones, esa caída del 2,28% de Johnson & Johnson, que es un gigante que pesa mucho, debido a que le han condenado en un tribunal de Estados Unidos a una multa de 8.000 millones de dólares.
por los efectos negativos no puestos en el prospecto de su antipsicótico Risperdal, un medicamento que aquí en España se receta una barbaridad. Lógicamente Johnson & Johnson ha dicho que la multa le parece excesiva, pero el mercado le ha parecido excesivo todo, ¿no? Y se lo están camelando durante todo el día y las ventas son bastante agresivas. Así que este es el problema del Dow Jones, pero la inmensa mayoría del índice, como vemos, pues está en positivo claramente. Nos quedaría por repasar el IBEX 35. Y antes de despedirme voy a dar un vistazo a las noticias porque ya saben que últimamente te puedes quedar con el análisis desfasado porque en 5 minutos pues te han salido con no sé cuántas historias. Miramos el IBEX y miro las noticias antes de despedirme. Tenemos a Celnex con una subida de 3,42%, CIE Automotive más 1,97%, Grifols más 1,33%, y por la parte negativa ENCE que baja casi 3% y Acciona 1,79%. Bien, repasadas las noticias, no hay ninguna novedad, con lo cual vamos a hacer un resumen. Un momento que les ponga el tablero. Entonces, día alcista en Europa y en Estados Unidos, con los mercados muy esperanzados en que haya un mini acuerdo, pero hay que recordar que Trump no ha dicho ni una palabra, ni el gobierno de Estados Unidos ha dicho ni una palabra. No sabemos si eso quiere decir que sí, que lo van a aceptar o que lo van a rechazar de plano. Según lo que digan, pues seguramente el mercado reaccionará de esa manera y es que casi no haría falta ya ni esperar a las reuniones que se celebrarán mañana. Vamos a estar muy atentos para lo que pueda suceder. Una última nota antes de despedirnos sobre Powell, que se me había olvidado. Powell ayer y hoy ha repetido hasta la saciedad que la economía de Estados Unidos está muy bien, pero lo único que pasa es que hay riesgos. Y casi siempre se refiere a riesgos exógenos, es decir, que puedan venir desde el extranjero. Perdón por la insistencia, pero me da la sensación que Powell y la Reserva Federal andan muy despistados sobre el verdadero estado del ciclo económico en el que estamos. Y si la guerra comercial empeorara, es evidente que va a coger a Powell y a toda la Reserva Federal en pleno con el pie cambiado. No están haciendo caso a las advertencias de la inversión de las curvas de tipos. Vuelvo a recordar este gráfico que pusimos el otro día. En este gráfico se refleja qué ha pasado cada vez en la historia desde el año 65, que el spread entre los bonos a 3 meses y a 5 años han estado invertidos de más de 80 puntos básicos, como se está más o menos ahora, y como vemos, la cosa ha terminado siempre como el rosario de la aurora. La Reserva Federal, no sabemos a qué santo se ha encomendado para pensar que ahora, en esta ocasión, es diferente, como dicen siempre. No creemos que sea diferente y solamente un acuerdo importante con China evitaría este peligro. Incluso el mini acuerdo no es suficiente para parar los efectos dañinos de la guerra comercial. A ver, ayudaría, evidentemente ayudaría que se quiten esos aranceles de ahí, pero no es suficiente. El resto de aranceles sigue siendo muy alto. Hasta hace poco tiempo los aranceles promedio que tenían los chinos y los americanos estaba alrededor de un 3% y ahora estamos hablando de un 25%. Y eso pues está dinamitando la economía, más las pretensiones que tiene Trump de abrir otro frente en la guerra comercial con la Unión Europea. Como vemos, nosotros no vamos a cambiar de opinión. El mini acuerdo nos daría tranquilidad posiblemente hasta finales de año, pero el año que viene seguimos bastante pesimistas, salvo que cambien bastante las cosas. Gracias. Y hasta mañana.